Pescatel, te admiro más de lo que crees. López Gatell, día con día escucharé tu conferencia tan exacta y prudente y tus respuestas siempre tan contundentes. En un futuro tú serás presidente, López. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ya se suscribieron? ¿Ya le dieron la manita arriba? Espero que sí. ¿Ya vieron el video de Soy un bicho raro? Espero que ya lo hayan visto, si no se los dejo por aquí. Vean el video de un bicho raro. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos directamente a los números. Vamos a comparar la semana pasada con esta semana. Y bueno, esta semana tenemos ya 9 millones de casos. 9 millones de casos. Ahora, ¿cómo estamos? Aquí están, no, de este lado, están los casos de toda esta semana. Bueno, los casos, bueno, el top, este es el top. El top 10, podríamos decirle. Y bueno, aquí está también cómo estábamos hace una semana. Como podemos ver, Estados Unidos subió 200 mil casos. ¿Qué quiere decir? Que en 7 días está teniendo un promedio como de 28 mil casos. 28 mil casos todos los días. ¿Y por qué se dio esto? Por el Memorial Day, ¿no? Salieron a festejar y ya ven las consecuencias. Ahora, Brasil. Por ahí yo veía unas fotos de Brasil, que se supone estaban sí, en sana distancia y todo eso, y llenísimas las ciudades, así llenísimos. Y es por eso que están teniendo también el mismo número de casos que Estados Unidos. 28 mil casos, si se dan cuenta, subió 200 mil casos también en una semana. Ahora, India. India también es un caso, ¿no? Ahí está. India subió 90 mil casos en una semana. 90 mil casos. No puede ser esto posible. Sí, lo es posible. Habíamos visto muchos videos así de cómo la gente en India sí respetaba la sana distancia, tenían círculos pintados. Se ordenaban, pero se me hace que era fake news todo eso, ¿no? Ahora, United Kingdom, bueno, Reino Unido, creo que es el único país en este top que no aumentó demasiado sus casos. Solo fueron como 6, 7, 8, como 8 mil casos, ¿no? Como 8 mil casos fueron los que tuvo en esta semana. 8 mil casos. Muy buenos 8 mil casos. Pero lo que llama la atención es aquí Perú y Chile. Perú y Chile entran a este nuevo top. Entran a este nuevo top, como ven. Hace una semana estaba España, Italia y Perú. Perú subió dos lugares de 229 mil casos a 257 mil, o sea, como 25 mil casos en una semana. O sea, como 5.000 casos diarios, como lo que esperamos ver esta semana, o no, aquí en México. Y bueno, España bajó, Italia también bajó, pero lo que dice Perú aquí, Perú, ¿de dónde salió Perú? ¿Quién sabe? No, Perú no, Chile. Chile no lo teníamos hace una semana, y ahora sí, Chile llegó aquí. No sé hace cuánto tenía una semana Chile, pero bueno. Como vemos, la pandemia sigue incontrolable. Sigue incontrolable. Si podíamos. Bueno, no podemos verla, pero bueno, sí. A ver. Aquí vamos a ver. No, no vamos a ver nada. Bueno, no, no se ve. Bueno, sigue incontrolable, ¿no? La pandemia. Así que chicos, no se les olvide usar su cubrebocas, lavarse las manos, saludar de corazón, saludar de así, saludar así. Ya no salúdense, ya no se abracen. Recuerden, hay que mantener una distancia física entre nosotros. No digan distancia social porque creo que distancia social tiene que ver más que nada con el ingreso entre las personas, ¿no? Y bueno.
No se les olvide darle like o dislike. Y pues nos vemos en la siguiente semana con la siguiente comparativa. Vamos a ver cuántos casos más aumentamos en una semana. Esperen el siguiente video que habla de la predicción que vamos a hacer para esta semana. Y nos vemos. Bye bye. ¡Yuhu! ¡Wow! ¡Qué mejor!